ante tu altar. Hoy vengo suplicante a pedir por el alma de mi amado que la muerte tan cruel me ha arrebatado. Si estoy dormida lo sueño, si estoy despierta lo miro, y por donde quiera que ando su recuerdo va conmigo. ¡Ay! Llorando paso las noches, paso las noches llorando. Para mí el sol no brilla, entre sombras voy vagando. ¡Ay! En la reencarnación, si existe, me gustaría ser paloma. Para tener la libertad de poder volar y moverme para donde yo entienda y creo que puedo. Y hasta donde la fuerza me dé. Llegar a los lugares que uno quiera rápido. Es una de las facilidades que tiene el volar. Tú puedes moverte para aquí y para allá. Sin contar con nadie, solamente con el aire. Bueno, hoy estaría aquí, mañana estaría, no sé, en Pinar del Río, otro día estaría llegando a Santiago de Cuba, y si puedo llegar y cruzar, irme para otros países a conocer, a mirar, a ver, a relacionarme con otras palomas, ¿no? En Estados Unidos lo único que hay son 90 millas, 180 kilómetros aproximadamente. Caminaría ese kilometraje sin necesidad de un, nada más que con un poco de agua y un poco de chicha. En el buche, como se dice vulgarmente. Yo me considero ruinólogo, que es, de algún modo, la condición de quien siempre está pensando en las ruinas y le está buscando razones a las ruinas. Razones para explicarse también esa perversidad de sacar sentido de placer en algo que está decayendo. ¿Es posible imaginar una muerte en La Habana hecha por Thomas Mann?
porque es una ciudad decadente también, y era lo que buscaba Mann como escenario de su novela, ¿no? De su historia. El hundimiento de la ciudad y la plaga también que recorre la ciudad podría verse también de algún modo en La Habana. La sensación de que la naturaleza se está vengando de algo que le han hecho. Si yo me fuera a morir, yo quisiera morirme dormida. Si me voy a morir y es aquí, mejor. No, no le tengo miedo. Esto es una cosa que tiene historia. Aquí han pasado cosas lindísimas. Aquí han estado gente maravillosa. Aquí yo he vivido los mejores años de mi vida. Era el Hotel Regina. Ahora es el derrumbe del Hotel Regina. Es un derrumbe, tú viste en las condiciones que está. Esto en cualquier momento te cae y te aplasta. Y ya viste todo lo que hay de afuera, se cayó la pared esa que se cayó completa. Se caen los pedazos, de buena pena, se caen palos. Las escaleras ya viste cómo están. Por eso, porque se está cayendo. Estamos perdiendo. Es como cuando te llega la vejez. Te sientes que te queda poco. Eso pasa con este edificio. Se está perdiendo. Se está muriendo. Hay cosas lindísimas aquí. Se están muriendo. Solamente la palabra de decir vivo dentro de un teatro, te tienes que sentir muy orgulloso. Quisieran muchas personas vivir en estos momentos dentro de un teatro. Yo me siento muy orgulloso de vivir en ese lugar. Y no quisiera nunca irme de ese lugar. Yo me siento parte de ese teatro. Aunque no haya escena, no existan bailarines, para mí yo los veo. Porque represento también parte del teatro. No oigo música, no oigo bailes, pero yo los veo. Los presiento, sobre todo las grandes personas que pasaron por ese gran teatro. Como el maestro Caruso, el gran maestro Caruso. Sentarme en el primer palco para verlos a ellos actuar, cantar, bailar, y los aplaudo.
Yo soy Nicanor del Campo. Nicanor III. Porque en la familia se estila de ponerle Nicanores a los varones. Nací y me crié en esta finca. Aquí estoy todavía, he hecho un viejo ya, pero sigo aquí. Y bueno, soy un dinosaurio político. Porque casi todos mis compañeros de presidio se han ido. Yo preferí quedarme primero porque tenía a mis padres vivos y después porque le tengo cariño a la tierra. Mis gustos son muy sencillos. Me gusta la pesca, me gusta el campo. Antes teníamos bastante tierra y ahora lo que me quedan son pedacitos. Mis padres se murieron hace muchos años, pero ya estaba demasiado arraigado aquí y no quise irme. Ni quiero tampoco. Me gusta Cuba. Ni tu regreso me consuela. Déjame sola, que desde aquella noche estoy en vela. Déjame sola. Antiguamente esto era capitalista. Y el capitalista tenía sus normas de conducta. Para vestir de blanco mi negrura. Este es el edificio árbol, hecho en el año 1926. No lo considero una ruina todavía, porque bueno, todavía es habitable. Y una ruina se sobreentiende que no sea habitable. Así que no creo que sea una ruina todavía. La gente lo toma más o menos como un edificio viejo ya que tiene sus apegos. Y lo toman más o menos. Se han resignado a esos problemas. Ya como es una cosa, un edificio viejo, la gente lo que van a tratar es de resolver y tratar de quitarse la tutición de arriba. A veces el excremento se les borda por los baños, ¿entiendes? Y entonces empieza a filtrar para el otro apartamento abajo. Pudieran darlo por inhabitable. En un momento determinado pudieran darlo por inhabitable. No le presto mucha atención porque ya se me ha hecho una cosa cotidiana. Ya, lo veo como una cosa normal de los años, de un viejo que poco a poco va flaqueando. Una vieja con coloreto. Una viejita con coloreto. Más o menos tú le pasas la mano, pero al fin de la jornada son 78 años de todas maneras. Eso no se lo quita a nadie. Muchos años. Mandaría acá un esteta, un músico, y estaría muriendo.
y se enamoraría de alguien aquí, de la ciudad también, y sería el ideal de la ciudad, y podría presentarse el diablo en figura de visitaxista, y tendría un diálogo con ese visitaxista, un diálogo teológico, ¿no? Y al final moriría mirando una ruina, que caería encima una cornisa, o de una rara fiebre como la Daisy Miller de Henry James, ¿no? De una rara fiebre, que un paludismo extraño que cogió en mirando ruinas. Ese sería el Thomas Mann de La Habana. Él llegó aquí el día 8, en 1959. Y como revolucionario que yo era, estaba colaborando con unos amigos míos que me vinieron a buscar y me llevaron a Palacio Presidencial. Y allí estuve cuando llegó Fidel, lo vimos llegar y nos pusimos muy contentos todos. Como es natural que llegara. Todos estábamos muy contentos. Y al principio todo el mundo estaba encantado con eso. Después, ya cuando empezaron las cosas a complicarse y esas cosas, la gente empezó a tener disconformidad. El 30 de agosto parece que había una conspiración grande entre el ejército, y sobre todo en la Marina. Y entonces parece que ese día me tocó recogerme a mí. Y parece que no tenía dónde meterme, y entonces me llevaron para la cabaña. Y para no ponerme en contacto con el resto de los presos que había allí, me metieron en la capilla de los fusilados. Pero bueno, yo no sabía dónde estaba. Por la tarde cambiaron la guardia, ¿no? De la puerta. Entonces llegó un gallego muy, muy quemado del sol y hace así, me ve sentado allí vestido de civil, porque los demás estaban vestidos de preso. Y dice: oye, ¿y qué hace el civil ese en la capilla de los fusilados? Digo: ay, mi madre, usted verá. Resulta que aquí lo fusilan a uno.
sin preguntarle ni el nombre. El día 3 de octubre de 1963, yo estaba allá en la cabaña cuando aquello, llegó un grupo de gente armada, puso una guardia a la entrada de la finca. Llamaron a mi padre, le dijeron, bueno, mire, ya esto pasa a ser del Estado, ya usted váyase para su casa y esto ya es del Estado. Eso es todo. Esa es la intervención. Cuidado con los tomates, ¿eh? Ya no hay. Por cierto, los interventores se portaron muy bien con mi padre. Venían aquí, conversaban con él, lo atendían. Le daban leche. Vaya, lo atendían bien. ¿Tú sabes lo que es intervenir? Es coger la cosa, ¿no? O sea, cogerla. Sí, de una economía privada a una economía socialista. Y entonces ya nos quedamos aquí, nos dejaron viviendo, porque yo estaba aquí, yo va a ser 50 años que vivo aquí, y nos dejaron aquí viviendo, y entonces le pagaban al viejo una renta, pero se lo quitaron todo. O sea, ahí todo abajo, como es natural en un régimen así. Y entonces ahí pues empezamos a pasar más trabajo con Cáceres. Pero bueno, salimos adelante. Yo daba clases de maestra, y los muchachos estaban chiquitos y no hacían tanto gasto, ¿no? Y así fue pasando el tiempo y el tiempo hasta que llegamos hoy. 50 años ya. Cuando empiezas a explicarte por qué me llaman tanto la atención las ruinas, ¿es perverso o no es perverso? Empiezas a buscar textos que te acompañen. Y entonces uno de los textos, y para mí quizás el mayor de los textos que yo haya encontrado al menos, es un texto de Georg Simmel, el ensayista alemán. Él dice que el hombre toma de la naturaleza piedras, elementos, madera, y construye. Y luego la naturaleza destruye lo que el hombre ha construido. Y hay un momento de equilibrio, y ese momento de equilibrio es lo que él aprecia en las ruinas. Y entonces él habla cómo en las afueras de Roma, a la orilla de unas vías, él encuentra ruinas que son habitadas y se detiene ante esas ruinas, pero se detiene con cierta repugnancia, se detiene, al menos hay una inconformidad, decime, con ese hecho, con el hecho de que en las ruinas estén los hombres. ¿Por qué? Porque él considera que en ese punto los hombres se han pasado a las fuerzas contrarias.
trabajan para destruir, trabajan para socavar, trabajan para ayudar, ponerse de parte de la naturaleza. Esa sensación, decime, de desasosiego frente a esas ruinas habitadas, marca el final de las ruinas clásicas, de la contemplación clásica de las ruinas. No es el Partenón a lo que te estás enfrentando, no es Pompeya, que vas, lo visitas de día y de noche ya no hay nadie allí, solamente los guardas que cuidan el sitio. No, es un sitio donde la vida continúa, es un sitio donde los cambios continúan, y eso es algo que a Simmel no le debe haber gustado, ni le gusta a ningún contemplador de ruinas clásico. Es normal, como si fuera una casa. Tú te haces la misma idea que tuvieras en una casa. Aunque no sea la tuya, te haces la misma idea. Fregar, lavar, limpiar, cocinar, botar la basura, sacar el perro para que orine, haga su caca. No pienses que estás fuera de tu casa. Si el ser humano no domina la mente y la mente te domina a ti, te vuelves loco. Antes del derrumbe, eso fue teatro y cine. Era muy lindo. No es que tenga nostalgia, es que me hubiese gustado ver visto eso. Pero lo que sí te puedo decir es que lleva 39 años cerrado. Todas las losas vinieron abajo. Hubo un pequeño derrumbe y mandaron a cerrarlo. Las personas que estaban adentro, al sentir el derrumbe, salieron ligeros. Por eso fue que lo cerraron. Mi nombre es Reinaldo, vivo en el Teatro Campoamor hace 14 años, fui trabajador de ese lugar, trabajé 8 años de custodio y como parqueador trabajé 5. Yo viví en casa de mi padrino, cuando él falleció me vi en el aire, hice un testamento y a mí me dejó fuera. Entonces no tenía dónde vivir. No podía irme para la calle y dormir en un parque. Y me puse a buscar hasta que encontré el Teatro Campoamor. Pregunté que si necesitaran otro trabajador más para el local. Me dijeron que sí. Pero viendo que no tenía dónde vivir, limpié uno de los 3 camerinos y me quedé a vivir ahí. Si vivo, lo cuido mejor, porque estoy dentro de él. Mira, todavía se ven, ¿cómo es esto? Todas las andamias de acero de Campoamor. Ah, sí. ¿Lo ves? Sí.
¿Te acuerdas cuando era parqueo? ¿No? Yo estaba muy chiquitita. De motos y de bicicleta, dentro del teatro. ¿Qué ignominia? ¿Qué crimen? Yo no sabía cuántas obras, cuántas cosas se vieron ahí en ese teatro. Cuando chiquita yo quería ser actriz. Y mi abuela me llevó a la Casa de la Cultura. ¿Qué sentimiento me va? Siempre me dieron el papel principal. Interpretar el papel de la mulata. De la mulata rumbera. De los rumberos famosos. A veces me gustaba. Me encantaba porque decía cosas y podía hacer. La mulata rumbera, de cierta forma, era un poco lo que soy, ¿no? Una mujer divertida, una muchacha divertida, pero que todo el mundo pensaba que estaba loca. Yo no soy una niña criada con mamá y papá. Yo soy una niña criada en la calle. Bastante buena soy que nunca he ido a una prisión. Soy criada en la calle, aquí. Este es el barrio más malo de La Habana. El barrio de Colón. Es el barrio más malo de La Habana. Pero yo me crié aquí. Y aquí me conoce todo el mundo. Me dicen la loca. Dicen que soy puta. Yo no soy puta. La gente habla mal de mí. Porque estaba casada con un millonario y lo dejé. Y vivía bien, tenía un carro, tenía una casa en Mar Azul, dinero a montón. Y vivíamos en una casa muy grande, muy linda, con una pista para aterrizar en el helicóptero, con piscina, con jacuzzi, con todo. Pero esta gente me molestaba mucho y a veces me humillaba. Y nadie sabe lo que es vivir entre dinero. Y yo era como un juguete de su colección, ¿entiendes? Y me aburrió y lo dejé. Y entonces todo el mundo pensó de que yo iba a quedarme con algún dinero. Y no, yo nunca más le telefoné, nunca más le hablé, ni quiero saber de él, ni nada. Yo no soy sumisa, tengo mi propia personalidad, nadie me humilla por dinero. Por eso me dicen la loca. Y yo me escapaba para acá con Enrique. Él es el nieto de ese señor que vivía antes del triunfo de la revolución. Lo conozco desde niño, desde que éramos niños. Y me escapaba para acá con él. Y nos quedábamos juntos y nos reíamos, hacíamos fiesta, nos divertíamos juntos. Si por mí fuera, no saliera nunca de aquí. Porque aquí yo me siento como que nadie me puede joder, ¿no? Que nadie me puede tocar. Que nadie me puede hacer daño. Aquí me siento libre. Me siento como un pájaro. Los pájaros vienen a mi balcón. ¡Ay, qué lindo! Se posan ahí palomas rabiches, que esas palomas nadie las coge. Esas palomas, si tú las encierras, se mueren de tristeza. Soy igual que los gorriones. Me encanta sentir a los pájaros. Y aquí se sienten mucho los pájaros. Y ver las palomas. Aquí se está libre. Sé que hoy te vas y mi última esperanza me abandona. No volverás y siento que mi cielo se desploma. Déjame sola. Sigue por el mundo con tu orgullo.
soy José Antonio Fernández. Me dicen Totico aquí cariñosamente entre los vecinos. Jesús, dale. Espérate. Llevo aproximadamente desde el 96 trabajándole la plomería al edificio. A raíz de que ya mi papá era el que hacía este trabajo. A veces los problemas del elevador, a veces yo también los reparo. Pero ya en lo demás no existe nadie que se encargue de eso. Por eso es el revoltillo que los trabajadores ya no, o no querían trabajar o no les daba la gana hacer las cosas. ¿Me entiendes? Ya eso son otras cuestiones un poquito más políticamente que no quiero meterme en eso. Dale, Jesús. Vine para aquí con 9 años y tengo 48. Tuve mis hijos aquí. Una de las compañeras que vivió aquí en el edificio fue mi esposa, que es la madre del muchacho que tengo actualmente aquí en la casa. Prácticamente ha sido, el edificio ha sido prácticamente mi vida entera. Me gusta porque nosotros los seres humanos somos personas de costumbre y ya me he adaptado, ¿entiendes? Me he adaptado a vivir aquí, pero me gustaría más vivir más cerca del mar. Realmente. El mar me gusta mucho, me estimula mucho el mar. Además me gusta la pesca también. Por consiguiente. Son de las dos cosas que más me gustan, la pesca y la paloma. Buenas tardes. Hey, hola loca. ¿Hay café? Sí. ¿Tú te lo tomas todo hoy? No. La bola nada, si eso se quedó así ya, ese es el gran. ¿Eso se quedó así? Ya, ese es el gran. Yo vengo aquí y todo el mundo me conoce, aunque queda muy poca gente vieja viviendo aquí. Porque él y yo nos criamos dentro de este apartamento, él aquí y yo ahí abajo en el cuarto piso. Desde niño nos conocíamos. Y bueno, y con las salidas que hacíamos aquí normal con los muchachos del edificio, los jóvenes que vivían aquí en aquel tiempo, ya hicimos una relación. Esa relación, al cabo del tiempo, nació el niño. En definitiva, eran de buena familia. Mis abuelos conocían a los padres de él y lo único que él se dedicaba era a sus palomas y a su trabajo. Ya lo conocía. Sabía lo que podía dar. Es un hombre maravilloso. No vivo aquí hace 5 años, porque el problema es que esto se ha puesto muy malo. Actualmente se vive como animales. El problema es que si una persona mayor no va a un médico a atenderse, ¿qué se pasa? Se muere. Y le pasa lo mismo aquí al edificio. Bueno, mientras que vive Totico, hay un escape. Que Totico va remendando, pero llega un momento que Totico va a tener que ir. Eso es lo que va a terminar aquí el edificio. Así que su futuro es bastante oscuro. De caerse no se cae. Más o menos. Como especie de un coliseo de Roma con gente adentro. No, lo van a arreglar. Ojalá. Algún día lo tienen que arreglar. Ojalá, pero yo no quiero estar acá. Por supuesto, ¿qué? Aquí hay 120 apartamentos y yo me juego cualquier cosa, pregunte los 120 y por lo menos 80 se quedan aquí y así se cae el edificio.
Fundación Barba. Sí, yo sabía de esto. ¿Esa película no la viste? La Invasión Barba. No. Sí, sí. Yo creo que es esa película de Invasión Barba. No. Es el hombre que se está muriendo. Sí, sí. Y al final lo inyecta. Ah, sí. Interesante. Muy buena esa película. Nuestra finca estaba más o menos, no precisamente en ruina, pero sí a empezar a rajarse los techos y las paredes y esas cosas. El techo se empezó a mojar hace muchos años, pero fue una cosa gradual, ¿no? Hoy caía una gotera, mañana caían tres, después caían cinco y después se mojó toda la casa. Y sobre cuando se agravó fue cuando empezaron a arrancar árboles y eso con dinamita, que la vibración fue la que rajó mucho los techos. Aquí, por ejemplo, había una mata de mango ahí como a medio kilómetro de aquí, que le pusieron dinamita como tres veces y no iba. Y uno de los pedazos que salieron llegó aquí y cayó en el techo. Eso fue después de la intervención. Lo que a mi padre no le importaba, que la gente viniera y recogiera mango y esas cosas. Pues a los interventores les molestaba mucho y acordaron pues hacer como el cuento de la mujer que le pega los tarros al marido en el sofá, ¿no? Y el marido entonces en venganza vendió el sofá. Y eso es más o menos lo que hicieron, arrancar todos los árboles. Está ruidoso, quiere decir que está en ruida, que está, por ejemplo, las plantas. Roto, envejecido. Roto, que está envejecido. Eso quiere decir ruidoso, que está en ruida. Yo preferiría que no estuvieran en ruina. Nos da pena, nos da pena. Sí, antes esto estaba muy bonito aquí. Nos da pena que esté así. Figúrate, ahí fue donde nos casamos y la hemos ido podido conservar durante 50 años, un poquito deteriorada y sin la imagen y eso, pero bueno, está ahí todavía la gruta. Como estamos nosotros aquí, ¿no? Claro, estamos aquí también, deteriorados también, pero bueno, aquí estamos, la verdad, muy deteriorados. Más ruinosos todavía. Más ruinosos todavía que estamos. Las impresiones no son muy buenas, ¿no? Y todo se ha deteriorado del camino. Porque esto todo era un camino de cemento, muy bonito hasta allá, y a ver cómo es natural, pues se rompió todo, son muchos años, imagínate, no es fácil. Pues ese día me acuerdo que aquí había puesto una mesa, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama eso que pusieron? El reclinatorio. Sí. Vino el cura de Arriba Arena, que era Monseñor Rodríguez Rosa, todo el mundo contento. Y yo más contenta porque para, ¿no te crees que para casar a Nicanor tuve que pasar trabajo? Sí, porque él era muy poco, un poco así, pensativo para casarse, ¿no? Y yo, Nicanor, vamos a ver si nos casamos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y al fin ya, y entonces yo estaba con natural, con otra cara, porque, y con otro cuerpo, va, estaba mucho mejor, naturalmente. Bueno, sí. Realmente sí, uno tiene su nostalgia, porque vamos, fueron momentos buenos que tuvimos y después tuvimos momentos malos, como ya todo ha oído hablar, así que iba a ir. Pero bueno, todo va cambiando, dice que nada es estable, nada realmente es estable. Uy.
en una ciudad como La Habana, una ruina no es solo un lugar bonito. La Habana está arruinada. Tiene más ruinas que Roma. Bueno, Roma es mamá ruina, o la Roma imperial y la Roma a la que aspira todas las ruinas, ¿no? La diferencia es muy grande. Las ruinas cubanas están habitadas. Las ruinas romanas no estaban habitadas. La ruina deshabitada te puede llevar a una reflexión sobre la historia, sobre cómo grandes imperios han caído. Una reflexión nostálgica te puede dar melancolía de la civilización. Pero la ruina habitada no te permite la melancolía, porque es un sentimiento demasiado venenoso, demasiado ponzoñoso. Es muy agudo, muy hiriente. Te permite, solamente te da un sentido de escándalo. La convivencia con la ruina siempre es trágica. Siempre está la posibilidad de que te estás arruinando tú también dentro de ella. Piensa que Jean Cocteau decía que las ruinas son un accidente en cámara lenta. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué se está arruinando todo? ¿Por qué tanta ruina alrededor? ¿Por qué existe una ciudad, una capital devastada como La Habana, sin que haya atravesado ninguna guerra ni ningún desastre natural que la haya dejado así? A mí lo que me interesa es cómo ha sido todo un ejercicio de destrucción. Un edificio se arruina en un sitio, un barrio se puede arruinar, pero cuando una capital entera se arruina, ya es una construcción de las ruinas, ¿no? Entonces ya estamos en un arte de hacer ruinas, se está haciendo ruinas, se están fabricando ruinas. En el siglo XVIII, sobre todo en Inglaterra, se produjo un arte de hacer ruinas. Los grandes propietarios en los parques de sus mansiones construían ruinas artificiales. Por el revival gótico que había en ese momento. Yo tengo una teoría que es todo el discurso de Fidel Castro en este momento y desde hace muchos años, desde el inicio, se basa en la invasión norteamericana. La ciudad de La Habana, manteniéndose en ruinas, es exactamente, corresponde exactamente con ese discurso. De algún modo, para legitimar el poder político, Fidel Castro ha dicho que estamos a punto siempre de estar invadidos por Estados Unidos. Para legitimar arquitectónicamente ese discurso político, la ciudad tiene el aspecto de haber sido ya bombardeada y de haber sido invadida, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que puede hablarse de un arte nuevo de hacer ruinas, ¿no? Al final, es un poco lo mismo que esos grandes hacendados y esos grandes propietarios ingleses. Como el gótico no tuvo lugar en sus haciendas, lo fabrican. Y se fabrican sus ruinas falsas. Como la invasión no tuvo lugar, nosotros somos las ruinas falsas de esa invasión, de esa guerra que no fue. Me duele y nadie sabe cuánto me duele. Porque es lindo. Es lindo. Es una cosa que no... que yo sé que se puede arreglar. Porque aquel edificio que está ahí, el Parque Central, donde hicieron el hotel grandísimo es... Esperaron a que se cayera y después mire el tremendo perro hotel que metieron. Eso es lo que están esperando, que esto se caiga para hacer un hotel también. O para hacer cualquier timbiriche, eso, hacer un parque como el que hicieron ahí. Aquí, ¿qué es lo que me tiene aquí? Los buenos recuerdos.
Un poco porque no tengo a dónde. Y también un poco porque no quiero. Y porque me gusta. Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso. Allá abajo dicen que eso era un fenómeno. Qué lindo, el Tony Cruz. Dicen que el Johnny Club era lo máximo. El Johnny Club era el lugar donde más se divertía la gente. Te divertías, podías bailar. Y era de 6 a 6. Siempre estaba abierto. Lugar precioso. La Habana, sí. Está quedando en ruina. Un día yo estaba durmiendo aquí y como a las 4 de la mañana me cae un pedazo de escombro eso de... Me cayó encima la suerte mía que yo tenía la almohada puesta y duermo con la almohada encima de la cara. Me cayó la piedra de arriba y por poco me mata. Me hizo un chichón aquí de madre. Me inflamó la cabeza. Tremendo golpe que me dio. Querían ponerle un poco más amor a mi Cuba. Para que siga siendo la Cuba de antes. Porque si no, ya nos queda. ¿Cómo se llama lo que está en Grecia y está en ruina? Que antes era de la diosa Atenea. Y ahora no me sale el nombre, caramba, porque me pongo nervioso. Ese mundo podrido, sucio y bajo, yo no tengo trato con esa gente. Ese no es mi ambiente, ese no es mi vida. Si a mí me educaron en un ambiente, en una sociedad limpia, de personas puras, ¿por qué tengo yo que tratar a ese tipo de personas? El sueño mío del teatro, que yo he soñado mucho en eso, es en verlo reparado y decir, yo viví aquí. Hay veces que yo me pongo triste en mi casa porque me vienen cosas a la mente de muchas personas que yo las he querido mucho y se han ido del país. Porque la política es una mentira. Eso conlleva a la persona a volverse hasta loco. Entonces esa sociedad para mí no existe. Es un mundo podrido, no me gusta, no me interesa. Yo viviendo en un lugar que esté en las ruinas, que no tenga nada, ni comida, ni agua, ni alimento, no tenga nada, yo no quiero nada de eso. Déjame a mí viviendo debajo de una piedra, pero siendo contento. Ahí se han caído millones de pedazos. Yo los recojo y los boto. A mí nunca me ha caído ninguno. Pero si un día me cae uno arriba, mala suerte. Estaba destinado. Todo en la vida es un destino. Nacer para morir. Puede ser en una guagua, un accidente, no sé, en cualquier lugar. A mí lo que me da miedo es dormir en la calle. Yo prefiero vivir debajo de una piedra y no dormir en la calle. Tú no sabes las consecuencias que puede traer tú durmiendo en un parque. Puedes amanecer desnudo en pelota
puedes amanecer muerto o con una puñalada. Prefiero que me caiga eso arriba antes de estar en la calle. Yo soy Antonio José Ponte, soy escritor. Vivo en La Habana desde 1980. Pensar la ciudad me sirve para pensar la situación del país en general. La ciudad que vemos hoy no va a durar mucho más. Es metáfora de la decadencia del país, de la decadencia política del país. Es metáfora con la existencia de la gente. De algún modo, los habitantes de las ruinas también son ruinas. Cuando no te dejan ser escritor en tu país y no te dejan salir de tu país, vivir en un país donde no puedo publicar mis textos, por ejemplo, donde no las revistas tienen prohibido que aparezcan textos míos, han arruinado tu vida, te han convertido en una ruina. Mi vida como escritor dentro de este país no existe. Ellos saben que es lo más importante para mí, que es la vida como escritor, esa me la quita. De algún modo, todo lo que venga después es puede ser ampliarse o disminuirse el castigo. Pueden ser variables según sus generosidades. Según quieran mostrar generosidad o no. Pero lo central es, tú no eres un intelectual. ¿En qué se apoya tu vida intelectual? ¿Dónde están tus publicaciones? ¿Dónde están tus libros? ¿Quién te conoce? ¿Quién tú eres? Tú no tienes voz, no puedes hablar en público. No existes. La ruina se lleva por dentro, como el luto, como la tristeza. Tú puedes restaurar un edificio. Una persona no se restaura. Una persona tiene daños que son irrestaurables. Cuando te conviertes en un apestado, hay también amigos que te dan la espalda. Entonces descubres la miseria de los colegas y te puedes hacer convertir en un misántropo. Tienes que luchar contra esa misantropía y tratar de recuperar la antigua confianza que uno tenía en la gente, ¿no? Yo creo que vivir en ruinas te menoscaba tu autoconfianza. Si tú no puedes en lo íntimo rehacer lo que va cayendo, entonces no podrás hacerlo en ningún sitio. En eso es lo que yo creo que hay un pensamiento del poder sobre la ruina. Demostrarle a cada súbdito que no puede cambiar nada. Si tú no puedes cambiar tu casa, tú no puedes cambiar el reino. Ese fracaso privado garantiza el fracaso público. Y eso es lo que yo creo que anima el desánimo político cubano, el desánimo civil cubano. La conciencia metida en la cabeza de cada uno, metida en las circunstancias de cada uno, de que nada se puede hacer, de que hay que dejar que los edificios se caigan. Pero no puedes cambiar nada. Entonces, eso ha sido, yo creo, la mayor contribución de la revolución cubana al pensamiento urbanístico. La idea de que nada se puede restaurar, de que nada se puede arreglar. Entonces no se puede arreglar el país tampoco. Déjalo estar. Y es también la idea que tenemos todos. Deja que todo se caiga por su propio peso. Deja que muera Fidel Castro. Es decir, Fidel Castro es la gran ruina de este país. No solo por lo que ha arruinado, sino porque él, estamos esperando a que él se desplome. Y la gente sigue tratando de encontrar escapes y refugios y esperanzas en algo. Lo más evidente es cómo la gente
saca esperanzas de donde no hay. Hay gente que se refugia en las religiones. Hay gente que se refugia en un arte. Hay gente que se refugia en un hobby. O criar palomas. O criar un perro. O tener peces ornamentales. Que muchas veces es pasión por lo inhumano. Estás sacrificando tu vida por eso también. Como decía Rambo, la verdadera vida siempre está en otra parte. Mucha gente en el Parque de las Palomas me llaman el hombre y la tierra, porque he tenido muchos animales extraños. Ah, yo tuve en mi casa unos búhos, unos pichones de búho. Unos pichones de búho. El búho es como una lechuza chiquita. He tenido lechuza también, he tenido en mi casa. ¿Qué pichón de? Ah, tuve un pichón de gavilán también. De cocodrilo que tenía. Ah, sí, tenía dos, eran dos pichones, dos pichones. ¿Dos pichones de cocodrilo? Dos pichones de cocodrilo que tenía una bañadera. En la bañadera de la casa ahí tenía dos pichones de cocodrilo. Los pichones de la majada también. Tenía unos pichones de majada, más o menos tenían un metro, más o menos. Sí, metro y medio. Un metro y medio más. Pero bueno, yo tuve uno que tenía 3 metros. No, para que nos tiramos la foto ahí con él. Que nos tiramos la foto y pesaba 17 libras, pesaba. Entonces así. ¿No fue que tú subiste a la azotea? Yo se lo subí a tu casa con las palomas. En total tenía 45, pero él me ve 10. No, más palomas que yo, ¿sí? Ayer me ve 10 palomas. No, pues no, cualquier día tú lo que vas a matar a tu mamá ahí adentro con majada. ¿Sabes por qué me separé? Por las palomas. Porque era más tiempo con las palomas que con ellas. Porque yo me sentía muy segura. Yo me sentía muy segura y un día le dije, escoge las palomas o yo. Y él escogió sus palomas. Así, así. Así mismo me dijo. Yo me sentía muy segura. Yo pensaba que me iba a decir que yo, pero no me dijo yo, me dijo las palomas. Me molestaban. Él llegaba a las 3 de la tarde del trabajo. Llegaba a las 3 de la tarde, se cambiaba de ropa, comía alguna bobería de abajo y subía para acá arriba. Y bajaba a las 8 de la noche. Y yo ahí abajo. O en el Palomar. O en el Palomar. Porque para tener compañía, entonces tenía que irme para el Palomar. Entonces vivía en el Palomar. Como te dije ahorita, mi hijo se crió en el Palomar. La vida de mi hijo es el edificio. Él no tiene nada que ver con Alamar. Entonces, por supuesto que no se puede adaptar. Me lo llevé de aquí de 15 años. No se puede adaptar a vivir en Alamar. Hola, Alain, dime. Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda, rebajando resueltamente el 50% de los alquileres, eximiendo de toda contribución a las casas habitadas por sus propios dueños, triplicando los impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de viviendas en toda la isla. En escala nunca vista. La vida aquí en la mar le puede gustar a una persona que haya vivido toda una vida aquí en Alamar.
yo, particularmente, no me gusta la vida de Alamar. Porque no fui criada ni nacida aquí en Alamar. Yo me sacrifiqué como madre al fin. Me sacrifiqué para darle un bienestar mucho mejor a mis hijos. ¿Me entiendes? Sin embargo, el varón no le gusta Alamar. Soy Ana Magdalena Bernal López, hija de Víctor y Blanca. Estudié hasta el 12 grado. Después me casé, tuve mi primer hijo. Trabajé, fui custodio de un hospital. Después no trabajé más porque no me hizo falta, porque José Antonio Totico trabajaba y no me hacía falta trabajar. Yo misma me tronché mi futuro, yo misma. Nadie tuvo que ver con eso, fui yo sola la que me tronché el futuro. Porque Totico para mí era todo. Totico era mi columna. Y la columna se quebró. Al quebrarse de Totico, que Totico me... No pensé nunca que fuese a hacer eso, ¿me entiendes? Ya yo misma me vi que se unió el cielo con la tierra. Me tuvieron que llevar para casa de mis padres porque yo me tiré a morirme, porque yo lo único que hice fue presionarlo entre los animales o yo, porque yo soy un ser humano. La vida. Se queda en ruido, no tal. La vida, él mismo me la enseñó a enfrentarlo. Una vida nueva, ver la vida de otra manera. Al cabo de tantos años, irme del edificio, porque en definitiva yo me sentía bien ahí. Hacer mi vida, hacerla fuera de su familia, de todo. Salir del árbol. Él mismo me decía que el edificio estaba muy malo. Por mucho que él quiera arreglar. Pero yo te hablo del árbol, la ruina. Llega en cualquier lugar para poder salir del árbol, es venir aquí a la mar, aunque tú no lo creas. Salir del árbol es venir a morir aquí en la mar. La mujer no se puede descuidar. Las mujeres son como la rosa. Si la descuida, se muere. Al principio de pelearme con mi ex, tenía una tristeza de madre. Y había un libro cerca de mi mano. Y estaba abierto. Y bajé los ojos y empecé a leer. Y después ya cogí el libro y me senté. Y me leí el libro completo. Me senté y me leí el libro. Y descubrí que me gustaba leer. Escribo. Me encanta hacer novelas, me encanta hacer poesía. Escribo fantasías. Escribo de mundos perfectos. Escribo cosas que me hubieran gustado tener, pero que no tuve ni nunca vi, ¿entiendes? Ficción. Cosas que no hay. Mundos que no son. Eso. El mundo perfecto sería el que tuve hasta los 5 años. Mi mundo perfecto. Todo el mundo me quería, todo el mundo me adoraba. Después que se fue mi papá,
todo cambió. Ya no era la niña preferida. Todo fue feo. Probé cosas como la droga. De la droga yo lo conozco todo. Y a esto sí que le tengo miedo. Eso me hizo mucho daño. Y también le he hecho la culpa a ella de todo lo que perdí. De todo lo que perdí, no material, porque material no me interesa nada. Sino espiritual. Perdí amigos, perdí a mis hijos. Porque le di la facilidad a ella de podérselo llevar. María, la abuela de mis niños. Ella fue una madre para mí. Y luego se largó con mi hijo Rafael a España y le cambió hasta el nombre, le puso José Graviel. Y yo confiaba en ella, nunca le quité el amor de mi hijo. Y yo venía drogada. Yo estaba dopada. Y yo le firmé la patria potestad. Yo soy la culpable, ¿quién va a ser? Yo. ¿A quién más? Yo. Eso es abominable. La culpa fue mía. Para aprender artes marciales hay que coger mucho golpe. Bueno, yo practico tres. Karate 2, que fue el primero que yo practiqué, estilo Ho Chi Minh. Practiqué el estilo Taekwondo, que es una mezcla. A mí no me gusta que nadie lo sepa. El camino oscuro de la verdad te enseña que no hay una cosa más linda que el secreto. Tao Chi, que es el que más me gusta. Todos los movimientos que tiene son reales. Son ásperos, son brutos, pero me gustan más. Tengo un momento para el Tao Chi y tengo un momento para lo que es el teatro. Si tú mezclas el teatro con el Tai Chi, ¿cómo te llamarían? Un loco. Desgraciadamente, repito, desgraciadamente vivo en ese lugar. Muchos años entre el mal y el bien, más el mal que el bien. Porque ahí en el teatro ya he pasado muchas cosas, muchas malas. La felicidad no existe. Eso es una imaginación de la persona. El ser humano, ni en la tierra, ni en el cielo, va a ser feliz. Todo en la vida es mentira. Todo en la vida, como mismo se hace, se cae. Quiere decir que la vida, nada es eterno. Por eso que la palabra es la real. La felicidad no existe. Ah, ¿cogiste? Dame para acá, menos mal que cogiste una, chico. Baja, baja. ¿Cogiste? ¿Qué pasa? Pobrecita. Está preñada, mira. Vamos a dejarla. Tremenda perdida, ¿eh? Pinco, parece que esa era, ¿no?
Esa era la que te tenía fastidiado. Como está preñada, tiene que comer más, ¿no? Ahí está. La autopista hace ya como 30 años que empezaron a hacerla. Eso parte de la finca, la antigua finca nuestra, prácticamente a la mitad. Transformó completamente todo. La autopista pasa por el tope de la presa, o sea, lo que hace es contener el agua, ¿no? Las mejores tierras quedaron debajo del agua. Ya entonces eso afectó completamente la estructura de la finca. Una cosa distinta completamente. A uno recuerda, es que allá a mí me cuesta trabajo hasta recordar cómo eran antes las cosas. Porque todo ha cambiado tremendamente. Pero como el caracol, uno se recoge en el pedacito que le queda. Antes lo importante era que fuéramos socialistas. Ahora nos piden que trabajemos en un medio que cada vez se pone más agradable y que produzcamos para la nación, cosa que me gusta mucho, que así es como debe ser. Siempre he visto un campo donde desarrollarme. Por ejemplo, esto mismo de los nonis. Es increíble el entusiasmo que cogió en general a los cubanos con este asunto del noni. Y bueno, yo fui de los primeros que empecé a sembrar, buscando el milagro que iba a ser el noni. Yo tengo ahora, debo tener unas 100 matas de noni. Producen cantidad. No hay ninguna planta que dé ese beneficio económico. Hay personas que dicen que tenían un cáncer y tomando noni se le ha curado completamente. Yo en realidad no creo que eso cure ninguna enfermedad. Todo el mundo espera el milagro, que viene o no viene, pero bueno, hay siempre la idea de que puede existir algo como este señor que fue a la Florida buscando la fuente de la eterna juventud. Y lo que encontró allí fue unos seminoles que eran una fiera peleando, por poco lo matan por ahí. Así que, por lo menos el noni no ha matado a nadie, que yo sepa. Ponce de León se llamaba el hombre. La fuente de la eterna juventud. Hizo la cola de una guagua, iría a cualquier sitio. La guagua bordeó el mar y entró al túnel de la bahía. Al salir a la claridad del sol, Escorpión se dio cuenta de que después de mucho tiempo salía de La Habana.
El mar se encontraba al bajar una pendiente. En algunos puntos crecía una hierba rala. El sonido del mar borraba todo ruido de la carretera. Frente a la costa desembocaba la mayoría de los residuos líquidos de la ciudad. Sudor, saliva, sangre, orine, semen, mierda, se ligaban allí con el agua salada. En ese punto terminaba la vida aduanera. Tuvo la sensación de que alguien lo miraba, de que pertenecía a un rodaje de exteriores. No sabía qué hacer frente a Dios o la cámara. Con 45 años, esto pasó hace 45 años, no sé cómo recuerdo tantas cosas, porque hace daño al cuerpo, a la salud, recordarme hace daño, aquí no, pero aquí sí, que tiene sentimientos, le hace daño, son cosas que yo viví que no estoy viviendo, que no, vaya, no debía, no,
nuestro sistema no se puede porque se coge miedo, más por. Así que yo no podía estar hablando de eso. Aquí nadie sabe que yo soy la última, ni nada de eso, ni nadie lo mira. Yo estoy viviendo aquí porque esto es mío. Aquí porque esto es mi casa y hasta que muera no me voy a llamar. No, no, me van a quitar el apartamento. No me lo quitaron antes porque lo que quería este hombre era quitarme el apartamento también. Cuando él subió, en el apartamento le iban a quitar también. Se suponía que todos los comerciantes o dueños de negocios que quitaban todo su propiedad. El tiempo, los años sin arreglo. Se destruye una persona, no se va a destruir un edificio. A una persona no se le da mantenimiento y también se muere. ¿Por qué? Poco a poco va afectándose sus órganos y todo. Y esto es lo mismo. Esto se fue afectando poco a poco. El mar acaba con todo, esto hay que estarlo reparando constantemente. Por lo menos cada 2 años más o menos. Pero nunca fue reparado, entonces se destruye. Fidel Castro no vino a vivir aquí también. Fidel no es Raúl. Raúl vivió un tiempo aquí también. No era vivo más de antes. Ya Río Mar dejó de ser el día 1 de enero. Y aquí no vivía nadie. Un edificio vacío. Aquí no se quedaba nadie. Ya le digo que aquí todo el mundo duerme. Viejo y joven y todo. Y sin familia también. ¿Te acuerdas? ¿No? Habían sido políticos. Y seguirían siendo políticos, pero no debían ser políticos, se van. ¿Qué van a hacer? Y viejos, se fueron. Aquí en este edificio. Total, llegaron allá y al poco tiempo murieron, no duraron ni un año. Ese fue su bienestar. Parece que le tiene odio a este edificio, porque si no ya lo hubiese arreglado. No sé si el odio que le tiene o porque no, nunca lo quiso arreglar. Guerra, porque todo es guerra, no, nada que le hablan de cañones y de fusiles. No hablan de cosas buenas. Óyeme, porque yo nunca había visto esto. Todo eran guerras. Después de Batista ya vino este y ya se acabó. Ya Cuba está. Esto no es Cuba, esto no sé qué cosa. Empezó en el 59, ahí empezó la miseria. Pero antes no había miseria. Aquí nunca hubo miseria. Decían que miseria había, que había por acá, que nadie estudiaba porque no había colegio. Colegio había lo que no iban a estudiar, que querían que los padres metieran o la policía lo metieran. Pues nosotros íbamos a ver esos colegios, a ver si era verdad que iban los maestros y eso. Mentira, iban, pero ellos no iban. Mentira, aquí todo es mentira lo que dicen ahora en este gobierno, mentira y mentira y mentira. Aquí no hay una sola vez que digan una verdad. Porque aquí no he visto nunca una verdad. Esto es para ir a mentir. Eso de que el recuerdo es vivir, no es mentira. Que se vivió bien y ahora se vive mal, eso lo recuerdo, porque cuando se sigue viviendo igual, no hay recuerdo malo. Eso es recuerdo, pero recuerdo muy malo, que aquí hay, aquí no se puede cortar nada bueno de ahora. Y ahora cortar los viejos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para cortarme de aquello, no? ¿Qué va? Yo caminaba toda La Habana para buscar mis cosas.
yo fui única hija y además me gustaba caminar para ver las cosas como estaban de ropa. Bueno, unas tiendas muy bonitas todas, no es San Rafael de ahora ni nada de eso. Unas tiendas, unas calles que brillaban que parecía que estaban pintadas esto. Así que no a comparar aquellas tiendas ahora. Hasta el 59 duró eso. Y había que ver a fin de año cómo estaban esas tiendas, todas iluminadas que había que ver. Todo el mundo alegría en la calle, viendo todo eso. Cuando vino la guerra, no, hay que quitarlo todo. Se ha hecho todo, se ha vuelto todo. Cuba está destruida todo. Hay que ver la mar como es. Ay, como yo veía casas. Si nadie no las arreglaba, ni la vaya, ¿cómo se llama? Habitaba nadie. Oye, mi casa es preciosa. Se estaban acabando, cayéndose poco a poco. Qué desastre en este país. La concepción y realización del Hotel Habana Hilton es honra y legítimo orgullo de la clase gastronómica de Cuba. Esta audaz cúpula sostiene 62 cristales plásticos de metro y medio de diámetro cada uno que tamizan la luz natural que ilumina el vestíbulo y el patio central. En el magnífico restaurante El Caribe tiene lugar el almuerzo oficial de inauguración con asistencia de la primera dama de la República, en el curso del cual se lleva a cabo la presentación de un elegante fashion show con las expresiones de la última moda femenina y con la colaboración de gentiles y bellísimas damitas de nuestra mejor sociedad. Cuando inauguraron, yo fui a La Habana Hilton. En La Habana Hilton era que se podía comer bien, donde quiera se comía bien aquí. Yo no almorzaba ni comía en mi casa, ¿no? Estuve siempre criado y de todo. Como me dijo él cuando se fue a casar conmigo, dice, yo no te voy a llevar como para que me sirvas a mí, sino que te sirvan a ti. No vas a hacer nada. Yo nunca hice nada en mi casa. Pero, ¿para qué hablar de eso? Ya, son cosas que... No, hablar de un hombre que se quiso mucho no da nada, no da nada. Ni me hable de él. Con mi marido yo no podía tener hijos porque era un hombre muy ocupado. Y decía que como con los hijos no se puede... Siempre tienen algo y tienen 20 problemas y entonces él no podía estar en eso. Él era enamorado de su trabajo. Lo quise así porque era muy, muy bueno, muy, muy sonriente, no era hombre de peleas ni no, no. Me complació en todo, todo lo que quería me lo daba, ¿qué más quiero? Más nada. Era padre, madre y todo mismo. Si no hubiese cambiado el gobierno, quizás estuviera vivo y mi padre también. Yo creo que él se mató. Hombre de mucho trabajo, trabajó toda su vida para tener algo, porque se lo quiten, ¿no? Es muy duro eso. Bueno, salió una enfermedad debido a esto. Tanto que pasó y sufrió. Hombre que estaba acostumbrado a su negocio, a su trabajo, se lo quitan todo. Se muere lentamente. Igual, yo no sé cómo no me he muerto también, pero bueno, a mí me tocó la de perder. A ver, tratando a ver cómo se podía uno ir aquí. Bueno. Porque todavía es que el camino cogía, si se ponía mejor, o iba para atrás, para adelante, todas esas cosas que esperábamos nosotros, pero la cosa fue que no cambió nunca más. Y todos se han ido muriendo y muriendo y muriendo. Los que llegan allá y los que estaban aquí, todos se han muerto. Es una lucha ahora. Buscas en Roma, a Roma, oh peregrino,
y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino y limadas del tiempo las medallas, más se muestran destrozo las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tibre quedó, cuya corriente, si ciudad la regó, ya sepultura, la llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura.